boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Bueno, chicas, pues ya son las 5 y 20 y nos vamos para abajo porque hemos quedado Elena y yo con Macarena y Laura, que os comenté que íbamos a ir al centro a ver las luces. Bueno, pues hoy ya es el día y bueno, os voy a enseñar luz en el espejo del salón, pero no voy a hablar porque está Paco, que se ha echado un ratito después de comer y se ha echado en el sofá. Así que nada, os enseño el luz y ya nos vamos para abajo. Os grabaré un poquito en el centro. Y bueno, ahí tengo ya mi chaquetita de mi abriguito de paño, que es lo que me voy a poner. Y nada, cojo el bolso y nos vamos. Bueno, chicas, pues acabamos de llegar, hemos venido en el autobús, que parecíamos sardinas en lata, una pasada, vaya. No la gente pega, no, una encima de otra, era una barbaridad, vaya, el autobús ha sido hoy espantoso, parecía que era la cabalgata. Así que nada, acabamos de llegar, empiezan a las 7, son las 7 menos 2 minutillos, y nada más que termine seguramente iremos a merendar. Las niñas quieren hacer una merienda cena en el McDonald's. Así que ahora a ver lo que hacemos, porque yo estoy loquita por tomarme un cafelito. Así que nada, chicas, os dejo que está empezando la música y seguro que va a empezar ya.
Mirad, chicas, dónde hemos venido. Como no, al muelle 1. Mirad qué bonito de noche. Está precioso, vaya. Aquí las niñas haciéndose fotos. La otra de fotógrafa. Y por aquí toda la tiendecita. Bueno, chicas, pues ya cuando las niñas terminen de hacerse la fotito, creo que vamos a ir a dar otro paseíto. Y las niñas quieren comer en el McDonald's. Así que, bueno, yo no tengo hambre porque después de la pecha de churro. Pero esta gente tiene un saque. Ahora quieren McDonald's dentro de un rato. Así que nada, nosotras nos tomaremos algo fresquito. Mira, chicas, lo que se ha pedido Elena. Unas patatitas de luz con bacon y queso. Mira qué pinta. Estamos en el Burger King. Y una hamburguesita con queso, bacon. Y nada, su agüita por aquí. Y a comer. Buenos días, chicas. Bueno, os grabo que nos vamos para el centro comercial, Elena y yo. Y bueno, pues esto es lo que me he puesto. Os voy a dar la vuelta para enseñaros el look. Mirad, chicas, me he puesto cómoda. Este pantaloncito de cuadro. Los tenis en camel. La rebequita de manga bullonada de Stradivarius en cruda. Y una camisetilla beige de manguita corta por si hace calor quitármela. Vamos al centro comercial porque a Elena le regalaron cositas en Papá Noel y hay dos que tiene que descambiar. Así que os la voy a enseñar porque en el centro comercial con tanta gente no creo que grabemos. Y os voy a enseñar lo que vamos a descambiar y cuando volvamos pues os enseño lo que se trae. Mirad, chicas, esto es lo que vamos a descambiar. Este plumoncito que Elena le pidió, bueno, que quería ella, un plumoncito que no fuera demasiado abullonado, que fuera más bien más lisito. Y este, la verdad que está genial, pero como le queda más entalladito, pues dice que no le gusta. Así que lo vamos a descambiar y iremos a Bershka, Stradivarius, en fin. Hoy se tiene que venir con un abrigo porque el plumón que tiene, que es de Stradivarius, es de los bombachos y no le gusta. Y siempre va sin abrigo. Así que hoy me presigno. Esperemos que nos vengamos con un abrigo y que no tardemos mucho. Menos mal que la comida la tengo ya planteada. Y esta chaquetita Adidas, que le queda demasiado pegada por aquí y la vamos a descambiar por una talla más. El problema que esto se pidió online y ahora resulta que cuando yo lo recogí, porque lo pidió Paco, cuando yo lo recogí a mí no me dieron papel. Es más, me extrañó porque no me pidieron nada, no me pidieron, solamente me pidieron el número del código ese que viene en el correo que te mandan. Pero que yo lo dije de boca, que no tuve que enseñar ni el correo que me lo reenvió Paco porque él fue el que lo pidió. No tuve que enseñar DNI, nada. O sea que si llega y otra persona diciendo los números, le dan el paquete igual que me lo dieron a mí. Que es lo que dice mi marido. Dice, si yo ahora voy y le digo, no, a mí yo no tengo mujer. Yo no, a mí me dais mi pedido que yo no he venido a recogerlo. Le tienen que dar otro porque no me pidieron nada, ni DNI, ni tuve que firmar nada, absolutamente nada. Yo fui, le dije el pedido que termina en 3, 6, 8, por ejemplo, ¿no? Me lo sacaron de adentro, me lo dieron, nada, absolutamente nada. Yo llevaba el DNI de mi marido, pero no me pidieron nada. ¿Qué pasa? Que mi marido ha cogido y ha borrado todos los correos. Y él dice que como ya las cosas habían venido, pues yo las he borrado. Digo, nene, ¿cómo se te ocurre? Y ahora sí hay que descambiar algo. Así que le he dicho que mire en la papelera. Si no, ha borrado la papelera. También no me ha contestado. Le he escrito al WhatsApp, porque está trabajando, que mire en la papelera por si está ahí el correo. Porque si no, ¿cómo lo vamos a descambiar si no tenemos ticket? Y yo creo que en el paquete no venía nada, solamente venía las chaquetas sin ningún papel. De todas maneras, a ver lo que me cuentan en el sprint. Si me dicen que no, que tenía que haber un papel, lo volveré a buscar porque he mirado bolso por bolso. Así que bueno, a ver si tenemos suerte porque esto no se lo puede poner, le queda demasiado estrecho. Y nada, chicas, a la vuelta del centro comercial os enseño a ver qué compramos. Ya. Thank you.
Bueno, chicas, pues acabamos de llegar, son ya las 3 menos 25, o sea, toda la mañana en el centro comercial, pero nos ha cundido. Tenemos ahí los macarrones que los vamos a hacer al horno porque se nos ha antojado comérnoslo con bechamel, tomate, quesito, y lo vamos a meter en el horno. Y bueno, os voy a enseñar la chaqueta que Elena, como tonta que es, ha descambiado un plumón básico de 20 euros, y mira el que se ha traído. Pero bueno, no me importa, porque como sé que es tan delicada y no le gusta nada, ha visto este, se lo ha probado, le ha gustado, y no me, ya sabéis que con estas cosas de ella no me lo pienso porque no le gusta nada. Así que mira, uy, se cae la bolsa, mira el que se ha cogido, es fina, está chulísimo la verdad, tiene su gorrito, me pongo aquí más para atrás para que lo veáis. Y es así como ella lo quería, más lisito, que no tuviera tanto abombamiento. El de ella, de Stradivarius, es más abombadito, es crudo. Y vamos, no me lo quedo yo porque es la S y me queda muy justo. Porque yo sé que ya, el otro antes se lo ponía poco, pero ya al tener este, ¿en Elena? Al tener este, el otro día no se lo va a poner nada. Así que bueno, se ha cogido este, que en Sprinter ya estaba en la rebaja, por lo menos en algunas cosas. Había rebaja en algunos sitios. Había rebaja en Springfield, en Sprinter, en H&M. Esfera no hay en este centro comercial, creo, pero también sé que están ya las rebajas. Y bueno, valían 10 eurillos menos, de 60 ha costado 50, 49,99. Es mascarete, pero bueno, ya os digo que no me importa, para que mi niña no pase frío. Y bueno, chicas, ya está. La otra chaquetilla Adidas ha sido un cambio de una talla por otro, pero me mandarán un mensaje al correo cuando esté en la tienda. Tengo que recoger en tienda. Y también se ha comprado unos vaqueros de estos skinny, de pegadito, de tiro alto, en Stradivarius. Pero como ella lo quería de más cortito y este le quedaba demasiado largo, y claro, al sobrarle tanto, si mi suegra le corta también el pantalón, conforme lo vayas cortando se va ensanchando, porque la parte de arriba de la pierna es más ancha. Y me ha dicho la muchacha que si lo pedía online lo había más cortito, no sabía cuánto, pero por lo menos un poquito más corto. Así que lo he dejado pagado, y también esperando que me manden el correo para ir a recogerlo. Que digo yo, aunque mi suegra le tenga que cortar, pero ya si en vez de cortarle así, le tiene que cortar así, pues mucho mejor. Así que nada, chicas, estas han sido mis compras. La verdad que este vídeo no sé lo largo que será. Siempre os digo lo mismo, como yo voy grabando y no lo voy mirando. Ayer grabé un poquito, hoy he grabado otro poquito. Que yo veo que ya está bien, lo dejo aquí. Y ya el día de Reyes os hago otro. Que yo veo que se queda demasiado corto, pues os meto también el día de Reyes. Así que nada, por si acaso, me despido aquí. Y bueno, ya se acaban los Wismas. Si aquí meto el día de Reyes, pues este ya sería el último. Y si no, pues el último sería el siguiente, que sería el de día de Reyes. Que me ha encantado hacerlo. Es verdad que estos tipos de vídeos tienen menos visualizaciones. Siempre lo digo, que un vídeo a lo mejor de compras o de compra de Mercadona o de productos terminados. Pero bueno, a mí me encanta hacerlo. Me ha encantado hacerlo. Y porque no tengo tiempo. Que aunque lo veáis menos gente, si tuviera tiempo, hubiese hecho chupado los 24. Porque hubiese hecho los 24 de los vlogs más. Pero bueno, como no tengo tiempo, entre el trabajo, entre que hay días que verdaderamente no hago nada, no, si estoy aquí en la casa, limpio la casa, el trabajo, no es nada interesante. Así que nada, a mí me ha encantado hacerlo y por eso lo he hecho y lo he subido. Y nada, chicas, que un besito muy fuerte, que veo en la estadística del canal que hay mucha gente que no está suscrita. Ve los vídeos, pero no están suscritas. Suscribiros, que es gratuito y a mí me ayuda un montón. Así que nada, chicas, dadle al botón de suscribirse, que es gratuito. Y os sale todas las veces que yo suba vídeo. Pues nada, si os gusta lo que subo, pues ahí lo tenéis. Que un besito muy fuerte. ¡Mua! ¡Os quiero!